bailaran azken baten gauza asko daude, baina nik bat besten arten destakatukoena izango zen pixkat paisaje naturalki ematen diguna, ez? Alde batek da itsasoa eta estelikan mendingurunea, ez? Biak elkartzen dira oso distantzi gutxin, ba itsasoa. Ba Gipuzkoako kostako zatik ondoin harrapatzen degulako eta bestetik mendialdea, ez? Ba mendialdea bai parke naturalekin, bai txakolinak landatuta duen paisaje berde hori. En Zumaia se hace una visita a la zona de Itzurun, al Flix, y en esa visita se cuenta un poquito la historia del pulpo, la relación de Zumaia con el pulpo, cómo se pescaba, cómo se elaboraba, cómo se secaba. En Getaria colaboran con nosotros tres bodegas de chacolí que ofrecen una visita muy especial. En Zarauz tenemos el mercado, se ha lanzado una nueva iniciativa que se llama Merkatua Zuretzat, el mercado en tus manos, en las que se han elegido 12 productos para 12 meses y un sábado al mes hay sesiones de cocina en Orio. La visita consiste en ir a elaborar un besugo con dos maestros que son Shishario y Cachiña. En Naya tenemos unas queserías que colaboran con nosotros, visitar pues lo que es la vida del caserío, con los animales, etcétera, o si no, simplemente comprar queso o aprender un poco la elaboración.